Bueno, buenas tardes, ¿nos escucháis? Sí, ¿me confirmáis por el chat que nos escucháis? Vale. Bueno, pues siendo puntuales, vamos a comenzar ya sin mucha más demora, porque tenemos mucho que compartir, muchas charlas interesantes y muy buenas cervezas que tomar. Así que bueno, por mi parte, antes de cambiar el diseño, es normal que no me veáis, ¿vale? Ahora solo estoy con el audio. Que nadie se preocupe ni se alerta, que de momento esto funciona muy bien. Y bueno, simplemente deciros que bueno, cuando cambiemos el diseño, ¿vale? En principio vosotros no vais a tener acceso a la cámara, pero bueno, por cuestiones legales os digo que este evento va a ser grabado, sí que el chat se queda recogido, ¿vale? Para que sepáis que bueno, en la grabación pues van a aparecer los comentarios que digáis en el chat y demás. En tiempos de evento online, estas cuestiones, aparte de las charlas y las cervezas, también son importantes. Así que bueno, por mi parte, yo voy a cambiar el diseño, ¿vale? Voy a iniciar la cámara compartida, ¿vale? Y sí que me gustaría que también conectaran. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Sí que me gustaría que digo, conectaran también, por favor, bueno, el resto de organizadores y colaboradores, Christoph de Copernicus Hackathon Málaga y Belén, por favor, de San Miguel, abrir la cámara para hacernos compañía virtualmente. Y ahora ya, pues bueno, vamos presentando y vamos comentando como se merece. Bueno, en principio tenéis también un chat ahí arriba, ¿vale? Que bueno, por si queréis ir comentando y demás. Y yo no me voy a extender mucho, simplemente, pues bueno, deciros que estamos contentos de estar aquí. Y sobre todo de haber podido organizar, o hemos intentado, después de todo el esfuerzo, después de que se aplazara la famosa edición que teníamos ya organizada, pues bueno, para primavera, como sabéis, para abril con motivo de la COVID y demás, hemos conseguido, ¿no? Después de unos meses, recuperar el evento, transformarlo en un formato online, pero bueno, estamos intentando, o vamos a intentar que así sea, que esto no sea un webinar más, sino que siga siendo Databricks. Y en ese sentido es muy importante vuestra participación, ¿vale? Vosotros. Luego abriremos, ahora seguramente antes de empezar la charla lo haremos y si no al final, ¿vale? Abriremos las cámaras para que hagamos una foto de grupo y bueno, y por supuesto la cerveza que no podía faltar gracias a San Miguel. Bueno, voy por partes para que no se me olvide a nadie. Primero agradecer sobre todo a los organizadores de Copernicus Hackathon Málaga, que como sabéis estos días también se celebra mucho de los que estáis seguro siguiendo ahora el evento, venid de ahí, del Hackathon, estos días se está celebrando de forma virtual, pero luego dentro de una semana va a tener su final, su desenlace, como Cristo ahora os contará, presencial, bueno, con una entrega de premio bastante interesante de todo lo que estáis trabajando estos días. Y bueno, sin el apoyo de Copernicus Hackathon y en particular de Cristo no habría sido posible, ¿no? Luego también me gustaría agradecer, antes de, por supuesto, a San Miguel, ¿no? A nuestros colaboradores de siempre que están ahí, aunque el formato varíe y tal, bueno, Coque Pérez que está también por ahí entre el público, a Ideanto que nos lleva a redes sociales, a Marina un saludo y por supuesto a David Bueno del CEMI del Ayuntamiento de Málaga, que además sabéis, lo digo por si a alguien se le ha olvidado, ¿vale? Sabéis que el evento se está retransmitiendo en paralelo en streaming en YouTube y gracias pues bueno a David que vamos, está siempre ahí y si llegáis a ver el control técnico que tiene, si veis su Twitter, ahora seguramente lo comparta el control técnico casero que tiene, bueno, el nuestro que no lo estáis viendo, pero la verdad que bueno, muy bien por si conocéis a alguien que no se haya inscrito que pueda seguir el evento a través de YouTube. Y de paso, pues os digo, ¿no? Suscribiros, ¿vale? Al canal. Estamos también en Twitter, perdón, lo tenéis ahí arriba, la mayoría lo sabéis porque ya formáis parte de la comunidad, pero por si hay alguien nuevo o nueva, DatavisMLG, también tenéis nuestra web. Y bueno, muy, muy rápido para los que lleguen nuevos en esta nueva normalidad virtualizada del Database de siempre. En nuestra edición 17 llevamos pues desde aproximadamente hace más de 5 años que comenzamos, bueno, acumulamos ya pues unos 2.300 participantes en eventos anteriores y este es el primero virtual que hacemos con el formato de Database al uso, es decir, con varias charlas divulgativas parecidas a Pechacucha de datos sobre distintas disciplinas, en este caso vinculadas al proyecto Copernicus, ¿no? La idea de hoy era ver un poco la Tierra, si me permitía el símil, a vista de datos, ¿no? Porque al final
Bueno, yo creo que, y además esta mañana lo comentábamos en una entrevista, ¿no? Vamos a lanzar un mensaje, yo creo, positivo también de muchas cuestiones que tienen que ver con las consecuencias de la COVID, ¿no? Y demás que son positivas en cuanto a datos, ¿no? En sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y por mi parte también, bueno, decir que eso, que son nuestras redes sociales, que las podéis ver ahí, que tenéis las grabaciones de los eventos anteriores. Y bueno, tuvimos un pequeño precedente y ahora ya voy a dar paso a Belén. Una cata que hicimos hacia el verano, una cata virtual donde hubo dos ponencias a cargo de Nuria Rodríguez y de David Bueno, y la experiencia fue muy positiva. Entonces, precisamente por eso nos pusimos todos manos a la obra y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal eso, porque claro, Belén está en un bar, Belén tiene la suerte de estar en un bar. Entonces, claro, era como hacer un database y no hacerlo en un bar, lo conseguiremos. Pero bueno, yo creo que sí, o por lo menos créeme que le hemos puesto toda la dedicación y todo el cariño del mundo. Y bueno, estas cosas pasan en el directo, no te preocupes. Y bueno, por mi parte nada más, agradecer por supuesto a San Miguel. Iremos presentándolo ahora a los ponentes sobre la marcha, cinco ponentes cracks, que ahora os lo introduciré como se merecen. Y bueno, simplemente decir que luego la grabación y las presentaciones, siguiendo nuestro espíritu de compartirlo todo, estarán luego disponibles online, ¿vale? Por si las queréis ver, queréis consultarlas, os tenéis que marchar antes, sin problema, ¿vale? Así que Belén, cuando quieras, vamos a lo más importante, porque durante el evento también vamos a ir haciendo una pequeña cata virtual, hacernos caso y seguir el orden que proponga Belén, que es la experta cervecera. ¿Vale? Y nada, disfrutarlo y muchas gracias, por supuesto, a San Miguel por todo el apoyo de siempre. Gracias. Corte Gracias. cambio. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias, por supuesto, por darnos también la oportunidad a San Miguel de participar en estos eventos que tanto aprendemos. Nosotros enseñamos mucho de cerveza, pero después también aprendemos mucho con vosotros. Y la filosofía de San Miguel siempre es, pues, la inquietud, hasta dónde llegamos, a ver el mundo y qué mejor forma que hacerlo con la presentación que vais a hacer vosotros hoy de los datos a nivel mundial, ¿no? Desde el globo. Yo he presentado tres cervezas, hemos visto un poco de dónde viene cada una de ellas y qué estilo vamos a probar. Yo creo que encaja perfectamente con la filosofía de DataBeer y con lo que vamos a presentar hoy todos los compañeros. No me quiero enrollar mucho porque quiero dejarle hueco al resto de ponentes, que la verdad que lo que traen tiene una pinta súper interesante y tampoco me quiero enrollar mucho. Pero hemos decidido hacer la cata de cerveza un poco intercalada entre las ponencias porque así pues no rompe con la filosofía de DataBeer, que es el tema de Big Data, los datos y la cerveza. Lo podemos ver, lo podemos presenciar tranquilamente mientras degustamos las mejores cervezas. No me enrollo y vamos a empezar con la primera. El orden es el siguiente. Tenéis San Miguel Yakima, ¿vale? Que es un estilo IPA. Esa es por la que vamos a empezar. La tenemos aquí. Y en la siguiente será San Miguel Magna, que yo la tengo en frío porque me gusta sacarla en el momento. Y os recomiendo que todas las tengáis en frío también. Y la tercera será San Miguel Celesta, que es la cerveza, digamos, de la carne y del postre. Y después veréis por qué. Estas cervezas que vamos a catar hoy las podéis encontrar en supermercados, pero también, por supuesto, en puntos de hostelería. Yo hoy me he trasladado a un bar que está también muy cerca de la universidad y se llama Matacopas, que tiene todas las referencias de Mago San Miguel. Aquí podéis degustar no solamente estas, que es una breve exposición, sino cervezas de barrica, porter, Alhambra Especial, Mahou tostada, o sea, todas las cervezas que tengáis inquietud de probar, podéis venir a Matacopas y las podéis encontrar fácilmente. Hoy vamos a hacer una pequeña muestra, pero ya os digo que aquí se puede estar tranquilamente, no hay aglomeración de personas, se respetan perfectamente toda la política de prevención de COVID, es un sitio muy agradable y os animo que aunque hoy lo hagamos virtual, el próximo se pueda hacer de alguna manera en los sitios donde socializamos y que no nos rompa nuestra cultura, la cultura de los bares. Belén, yo tengo que decir que no estamos ahí, lo digo abiertamente, por tener más controlado el tema técnico, porque estamos con muchos canales a la vez y nos hemos quedado con todas las ganas, pero no por un tema ni mucho menos de COVID, ¿no? O sea, que yo animo a que estéis si podéis.
Fenomenal. Esa es la idea, que al final los bares son una forma de ser nuestra y tenemos que de alguna manera darle apoyo. Así que ya está, ya no me enrollo más, ¿eh? A mí me cortáis. Si veis que me enrollo, me cortáis. Vamos a empezar con Yakima Valley. Primero os enseño cómo se sirve la cerveza. Me voy a enrollar más en la primera, aunque la siguiente vamos a ir más rápido porque ya vais a ser los embajadores cerveceros y vais a conocer perfectamente cómo se cata una cerveza. Primero, para servir la cerveza, tenemos que poner la copa a 45 grados. ¿Para qué? Para no escanciar la cerveza. La botella tiene dentro una parte de CO2 que está calculada para que en el servicio escancie esa parte sobrante de CO2 y se crea una crema cervecera. La crema cervecera, a contra de lo que piensan muchas personas, no es porque te estén quitando cerveza. Simplemente la crema cervecera que se crea al principio de la copa es para proteger los aromas de la cerveza. De esta forma hacemos un tapón para que esos aromas no se vayan a través del CO2. Entonces, ponemos la copa a 45 grados, la servimos con mucho cariño, con mucha delicadeza, que es como salen las cosas mejor, con cariño, y después la ponemos a 45 grados para escanciar ese pequeño excedente de CO2 que normalmente tienen. Fijaros qué vista más bonita. Ahora, para evaluarla, la podemos evaluar desde tres puntos, desde tres partes, ¿no? Tres parámetros. Principalmente, el primero es visual. Visualmente podemos evaluar la cerveza por varias características. La primera es por el color. Hay cervezas más tostadas, cervezas más amarillo pálido, más anaranjadas. En este caso tenemos una cerveza que es un poco amarillo pálido, anaranjado, y es también por las variedades de ingredientes que tiene. Y ahora más adelante lo explicaremos. Otra característica es la transparencia. Como veis, para evaluar la transparencia de la cerveza es muy sencillo. Ponemos el dedo detrás de la copa. Si vemos bien el dedo, estaremos hablando de una fermentación tipo lager, que es donde filtramos los ésteres de la levadura de una cerveza. Si no vemos el dedo, como es este caso, es que estamos hablando de un tipo de fermentación tipo ale, donde las levaduras que utilizamos se quedan en forma de ésteres dentro de la cerveza. Y es por eso que te da un sabor también más afrutado que viene procedente de los tipos de levaduras que hemos añadido en el momento de la fermentación. Otra parte de evaluación también es la consistencia de la crema. Esta cerveza es bastante carbonatada y además nos está diciendo que es bastante fresca, por lo tanto la crema de cerveza, la espuma, va a desaparecer fácilmente. Bueno, dejamos de verla y ahora vamos a evaluarla de forma olfativa. Que no la hagáis nunca en un bar porque al final la gente os mira raro, es decir, ¿qué hace esta mujer oliendo la cerveza? Pues por eso me he puesto yo aquí sola para que la gente no me vea mucho. Pero es muy sencillo, simplemente hacemos una inhalación corta y vemos que esta cerveza es muy afrutada, que huele a muchos ésteres florales y es porque tiene una característica muy especial, que el lúpulo que hemos añadido se ha añadido en tres partes, una para sacar amargor y otra al final de la elaboración. Se ha hecho un dry hopping. Para los cerveceros seguramente conocéis lo que es dry hopping. Y es que añadimos el lúpulo en frío para dar aromas y matices. Además, este lúpulo viene del valle de Yakima Valley, que es donde se hace, pues donde se cultiva el lúpulo americano, muy característico del estilo de las IPAs, India Pale Ale. Por eso, pues esta etiqueta tan mona, tan peculiar, que caracteriza el valle de Yakima Valley. La siguiente parte, y esta es la que estáis esperando todos, es la evaluación en boca. Para evaluarla en boca, y aquí os voy a dar un momentillo más de sed, tenemos que saber que en la parte de la boca tenemos varias zonas donde detectamos diferentes sabores. En la parte principal de la boca tenemos el sabor dulce, y aquí vamos a percibir las cervezas más tostadas, con más cantidad de malta. En este caso, no va a ser porque tenemos más cantidades de lúpulo, pero bueno, ahora lo comprobaréis en el momento de la degustación. Un poquito más hacia atrás está el sabor salado, que las cervezas normalmente pues, no tienen matices salados, pero hay muchos estilos, en algunos lo podéis encontrar. Al final del todo, antes de tragar en la garganta, tenemos el sabor ácido, frutado, y cuando ya tragamos, está el sabor amargo. En este caso, la cerveza hay que bebérsela, esto no son como las catas de vino. La cerveza no se puede beber y dejarla aquí, vamos a probarla y a evaluarla bien. ¿Qué? Salud y vamos a
Vamos a catar la cerveza. Bueno, como veréis, es un sabor que es muy, muy característico de las IPAs, donde se ha utilizado este lúpulo americano que te da ese amargor al final, pero también unos matices muy divertidos al principio. Es la cerveza típica de los entrantes, de los acompañantes, pues de aperitivos de entrantes, de un tipo cóctel. Pero no os engañéis, esta cerveza tiene 6,1 grado de alcohol. Por lo tanto, vamos a tomarla despacito, tranquilita, de forma responsable, mientras escuchamos la siguiente ponencia de una forma más relajada. Así que, si os parece, te doy paso, María, para que sigamos con nuestra IPA, con nuestra Yakima Valley. Estupendo. A ver, conecto la cámara. Muchas gracias, Belén. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, seguidnos al ritmo de la cata, ¿eh? Por favor, que hay gente que ya decía por estas que lleva por la segunda ola. Bueno, lo que sí que voy a dar paso otra vez a Cristo, ¿vale? Porque como sabemos que llevabais tiempo esperando, bueno, hemos empezado para que probarais la primera cerveza y la degustarais, pues bueno, para que os cuente rápidamente un poco los resultados hasta ahora del hackatón y os invito a participar en lo que queda, etcétera, y a compartir. Corto y cambio, ¿vale? Yo te dejo el audio para ti. Gracias. Vale, estupendo. ¿Me escucháis bien? Vale. Perfecto. Pues muchísimas gracias, María. Un breve saludo, simplemente de mi parte. Como ha dicho María, la idea de un data beer sobre Copérnico surgió en la preparación del hackathon, que al final sí, hemos tenido que organizar, hemos tenido que celebrar ahora de forma virtual. Empezamos el viernes pasado con la inauguración en el Polo Digital y llevamos sí, la primera semana con equipos súper enganchados, súper motivadas y esperemos que esa segunda semana que empieza mañana traiga muy buenos resultados y que se van a presentar el próximo 2 de octubre, el viernes por la tarde, posiblemente también en streaming. Y seguro que vamos a tener un ganador muy merecido de este hackathon que luego va a entrar en el programa de Startup de Copérnico. Entonces, bueno, va a ser muy interesante seguir todo esto. Nada más. Principalmente planteamos la idea de este database sobre Copérnicus para darle un poco de difusión, difundir el programa Copérnicus en la comunidad database en general y aquí en Málaga en particular. Y nada, me quiero agradecer nuevamente a María que ha hecho posible que esta idea se ha hecho realidad con todos los obstáculos que se han puesto en el camino. Gracias obviamente a San Miguel, a los colaboradores y también claramente a todos los ponentes que ahora vamos a escuchar. Con muchos de ellos he colaborado, también he tomado alguna cerveza real con ellos y bueno, estoy seguro que lo vamos a disfrutar todos. Así que vamos allá. Bueno, muchas gracias, Cristo. Conectamos la cámara de nuevo. Aquí estamos multimedia, total, polimedia. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar comienzo ya a las charlas, pero antes saludar a David Urbano, que también colabora con nosotros y al principio se me ha olvidado y lo he visto por ahí. Y nada, le mandamos también un abrazo virtual y estupendo. Sí que os animamos, porfa, a compartir fotillos, sobre todo los que tenéis cerveza que la habéis recibido en casa, compartirlo en Twitter, ¿vale? Nos mencionáis y bueno, seguro que también San Miguel os agradece tanto a San Miguel como a Databiz. Bueno. Sí. Aquí estoy en Matacopas para que veáis para que veáis He cambiado diferentes el plan. perspectivas del bar y me van a traer la siguiente cerveza, que claro, que si está caliente no sabe igual. Belén, la cámara, Ahora vamos a conéctala, que probar está en la vista previa. San Miguel Que no te Magna, vemos. que es una cerveza también, que es un proyecto de San Ahora. Miguel, pero que se elabora ¡Ay! en ¡Qué Málaga. envidia! Y es un proyecto que nació del Departamento de Calidad de la fábrica de San Miguel, que está ubicada en la entrada de Málaga. De hecho, es la carta de presentación para todos los turistas
que fuera el 2020 normalmente vienen aquí a Málaga. Así que dicen que la primera impresión es la que cuenta. Pues la primera impresión que tiene la gente cuando viene aquí es la fábrica tan característica de San Miguel, que lleva más de 50 años haciendo la cerveza que beben los malagueños. Bueno, ya casi 60. Poco a poco llegaremos. Y suma y sigue. Bueno, pues aquí tengo ya mi copa y mi cerveza preparada. Mi copa de Magna. Como veis, la copa ha cambiado porque esta cerveza mantiene un equilibrio entre las maltas y los lúpulos. La forma de esta copa lo que nos va a hacer es conservar ese extracto, ese porcentaje de malta y ese aroma más dulce en la parte baja de la copa, porque los vamos a degustar de otra forma. Seguimos con el mismo estilo de servicio que le hemos enseñado antes, así cada uno en su casa, a ver si pone la copa bien a 45 grados y la servimos igual, con mucho cariño. La deslizamos. Lentamente se sabe un poquito y después escanciamos. Hacemos un poquito más. Y como veis, aquí tenemos otro tipo de crema totalmente diferente de la IPA, de la Yakima Valley, que habíamos probado antes. Si la evaluamos visualmente, el color también ha cambiado totalmente. Aquí hemos incorporado maltas un poco más tostadas. Y también el lúpulo lo hemos incorporado en tres tiempos. Una vez en la sala de maceración, después hemos hecho al final de la maceración el late hopping, pero no lo hemos incorporado como dry hopping en la parte final de la lupulación. Una cerveza, pues tipo especial, pero con un poquito más de alcohol, 5,7. Hemos bajado la cantidad de alcohol de la que teníamos en el Yakima. Por eso aparece lupulación en tres tiempos. En la etiqueta lo podéis leer perfectamente. Magna la podéis encontrar también aquí en Matacopa, pero también es más normal encontrarlo en supermercados y de grifo también la encontráis en Matacopas y ya varios establecimientos de Málaga. Esta salió al mercado el año pasado, llevo un año circulando y la verdad que la recepción ha sido buenísima entre todos los cerveceros, sobre todo entre todos los malagueños. Así que no me enrollo más, la hemos visto ya visualmente, la vemos. Olemos, y aquí ya olemos a más cerveza, al sabor, al olor característico de la malta, cuando metemos más cantidades, maltas más tostadas, no es ese olor tan afrutado, nos vienen recuerdos a pan, a cereal, no vienen esos recuerdos tan florales y cítricos como habíamos percibido en la cata anterior, y después la catamos en boca. Y si recordamos la estructura de sabores, al catarla podréis ver y percibir que tenemos un sabor más amargo al final, no hemos puesto esa parte tan floral y tan cítrica y tan ácida, tan afrutada como en la IPA, nos queda ese recuerdo de amargor mucho más tiempo, prevalece más tiempo y reparte muy bien todos los sabores por todas las paredes de la boca. Eso quiere decir que esta cerveza tiene cuerpo, tiene bastante cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo en cerveza, pues tendemos a pensar que son cervezas muy alcohólicas. Y no tiene nada que ver, más lejos de la realidad. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de cervezas que pesan en boca. O sea, que se reparten muy bien por todas esas partes del paladar y que genera ese equilibrio entre el dulzor de la parte delantera de la boca y el amargor cuando ya bebemos esta cerveza. Es muy buena acompañar pues, con la típica tapa de ensaladilla rusa, que ya va llegando la hora de la tapa, con unas patatas bravas. O con un pulpo a la gallega con una base también de pimentón. Queda fenomenal. Así que, chin chin, y que disfrutéis de esta segunda cerveza. Gracias. Belén, no sé si nos escuchas porque ni la he avisado, pero yo sé que está prevenida, así que de Aquí todas estoy. maneras, No sé ahí está, si ¿ves? me Ahí ve. tiene mérito, está en el bar con el partido de fútbol, con Lo cerveza y estará está viendo. súper Bueno, pendiente de la menos tabla. mal. Lo estará viendo el fútbol, ¿no? Menos mal. Que el penalti del Bayern ha sido durante la charla y no lo habéis escuchado, porque la gente aquí se ha cabreado mucho. Menos mal que no lo habéis escuchado, ya digo, Dios mío. Si quieres, está Bueno, tranquilito. yo Tranquilito que pensé me en traía hablar porque como juega el Sevilla, ¿sabes? Y aquí la mayoría son de Málaga, yo prefiero no hacer comentarios respecto a... Aunque puede ser que haya alguien de Yo Sevilla no por me aquí. entero mucho tampoco, la verdad, pero bueno, aquí están todos. Yo digo, espero que no haya ningún gol, ningún penalti durante la cata y ya está, y así nos marchamos. Anécdotas del mundo virtual frente al mundo analógico.
Bueno, pues cuando quieras, todo tuyo. Te voy a cambiar la pantalla, ¿vale? Y así te vemos mejor. Nosotros Fenomenal. te seguimos, Bueno, pues pero te yo estoy dejo esperando. la cámara a ti, cuando quieras, ¿vale? Fenomenal. Pues estoy esperando que me traigan la cerveza, que la acaba de pedir ahora, que me la estaban enfriando. Y la siguiente cerveza que vamos a catar es Hacemos. San Miguel Celesta, que es la cerveza, digamos, de la carne y del postre, ¿no? En un menú de degustación hemos empezado por la cerveza del aperitivo, después hemos seguido con una cerveza que pues tiene algo de más contundencia, pero al final se puede meter muy bien con un pescado azul, con un pulpo a la gallega, con una ensaladilla rusa, y esta es la cerveza de la carne. Para hacer esta cerveza, o la del postre también, si queréis, también se puede utilizar cerveza con el postre. Para hacer esta cerveza hemos utilizado más proporción de malta y utilizamos tres tipos de malta centroeuropeas, donde maridamos también diferentes tipos de tueste. De ahí el color que vais a ver ahora mismo en el servicio. El servicio es exactamente el mismo, tenemos a 45 grados. Como veis, he cambiado de copa a copa. Es una copa más ancha por abajo, porque lo que vamos a hacer es que abra un poquito más la copa para preservar ese porcentaje de alcohol y ese porcentaje de aromas dulces tan característico de este estilo de cerveza, ¿vale? Como veis, tiene un color ámbar, un poco más tostado. La consistencia de la crema también ha cambiado. Tenemos aún más consistencia de la crema. Y el porcentaje de alcohol, estamos en 6,2 grados de alcohol. Es una categoría extra. Dentro de las tipologías de cerveza, a partir de 6 grados se consideran cervezas extra. Cuando veis una botella doble malta, reserva, tal, todo eso está englobado dentro de la categoría extra. O sea que se vende de la manera que se pueda vender. Pero realmente es porque tenemos mayor proporción de malta dentro de la receta. A mayor proporción de malta, mayor proporción de alcohol, porque tenemos más azúcares y además cuando tenemos más azúcares, la levadura tiene más que comer, tiene más que transformar en alcohol, por lo tanto, subirá el porcentaje de alcohol dentro de la receta. Evaluamos visualmente, que ya eso lo sabéis, vosotros ya sois embajadores de cerveceros y ya pues percibís que la cerveza ha cambiado de estilo totalmente. La siguiente parte sería evaluación en nariz, y aquí pues ya tenemos esos aromas más añejos, más maltoso, más a cereal, pero más dátil maduro. Ya tenemos esas frutas que teníamos al principio, algo tan divertido. Ahora estamos en algo más que indica algo más de reserva, algo más conservador. Y la siguiente parte sería la degustación en boca. Chin, chin. Y aquí se nota un poquito más el alcohol que al principio. Ten en cuenta que en la primera empezamos con 6,1 grados y terminamos con 6,2. Pero los aromas no tienen nada que ver. Hemos añadido el lúpulo solamente en la zona de elaboración, la zona de lupulación. Nada de late hopping, nada de dry hopping. Y el predominio es principalmente de las maltas tostadas. Por lo tanto, bueno, pues con esta cerveza terminamos la cata que hemos propuesto para este encuentro y espero que os guste, que os haya gustado estos estilos y que os anime a seguir indagando en este mundo cervecero donde pues también nunca se acaba, esto siempre estás aprendiendo. Hay 700 estilos de cerveza en el mundo. Nosotros elaboramos muchísimos estilos entre las tres diferentes marcas, Mahou, San Miguel y Alhambra, que es la compañía que forma Mahou San Miguel. Y bueno, os animo a que también investiguéis esos datos dentro del sector cervecero. Muy interesante, la verdad que estoy aprendiendo mucho con las conferencias que estáis presentando hoy. Pero bueno, también vosotros que sois de investigar, estaría muy bien también seguir aprendiendo dentro del sector cervecero. Por lo tanto, por mi parte, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Por darme la oportunidad de compartir sobre todo estas cervezas, pero también este momento. Así que yo os dejo para que sigáis avanzando y antes de que marque otro gol o haya otro penalti. Gracias. Gracias a ti, Belén.
Aplauso virtual y bueno, ahora luego, como va a seguir por ahí, aunque ya no sigamos con la cata, luego al final del evento os daremos permiso a todos para hacer una fotillo virtual, porque si lo hacemos ahora puede ser un poco locura, pero bueno, lo haremos, si no, como decíamos, a través de redes, decía Marina que Twitter estaba que arde, ¿no? La gente con la cervecita y tal, esperemos que la estéis disfrutando. Y bueno, para el próximo Databiz, no sabemos si va a ser online o va a ser presencial. Podemos hacer un gamificarlo, ¿no? Y hacer como un pequeño test con todo lo que has explicado hoy y quien acierte más preguntas sobre la historia de San Miguel y las variedades de cerveza, pues bueno, le daremos un regalito, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Así además también aprendemos nosotros sobre cerveza, di que sí. Bueno, pues por nuestra parte, muchas gracias otra vez, sobre todo aparte de a San Miguel, a ti a título personal, aunque yo creo que luego nos veremos, porque estamos en Estoy en sintonía. el bar aquí tranquilamente, ya os digo, quien se quiera Solo venir, nos aquí podemos estamos. teletransportar. No, o sea, no prometemos nada, depende de cómo vaya el fútbol la noche, la conexión. Tampoco está muy bien, está muy tranquilo, así que si queréis, aquí Vale, estamos. no lo descartamos. Bueno, gracias, Belén. Retrátanos para Twitter. No, es broma. Bueno, no, porque antes no hemos coincidido todos. Falta, bueno, Christoph, conecta la cámara también si quieres. Que al final también eres parte de esto. Y bueno, si queréis, con permiso también, voy a conectarle la cámara a David, que antes estaba con el streaming y no lo he querido distraer. David, ¿tienes permiso de presentador? Si tienes webcam, la puedes conectar, pero no sé si te va a interferir con YouTube. Yo te he dado permiso por si acaso. Y bueno, si os parece el momento de las preguntas, sonreír, nos dice Marina. Venga, perfil, perfil, bueno. Cheers. Belén, ¿cómo va el partido? Ay, no te oímos, no te oímos, no te oímos, el micro. Que ha habido ante un gol o un penalti o algo. Alguien, vamos, justo después de la cata alguien ha chillado. Entonces digo, bien, ya ha terminado tiempo. Pero eso es porque ha probado una cerveza. ¿Le ha gustado? Seguro, seguro. Bueno, aquí tengo a la gente haciendo la cata también a tiempo real, no te creas, Por ¿eh? eso, por eso. Seguro. Bueno, nos dicen que todo clarísimo, que muchas gracias. Clap, clap, clap. De lujo. Bueno, no sé Uno si os uno, creo. animáis a preguntar algo. Sí, dime. Bueno, ¿queréis comentar vosotros algo? Yo otra vez de nuevo agradeceros, ¿vale? Y vamos a, bueno, no sé, los que estáis ahora mismo como participantes, ¿cómo andáis de webcam? ¿Tenéis? Sí, ¿no? Bueno, Pilar dice que sí. Además, a Pilar la hemos visto con su camiseta que le tocó en el sorteo el año pasado. Te acabo de ver en Twitter, así que tú no te escapas si tienes webcam. Nada. Bueno, vale, David lo está intentando. Bueno, pues si os parece, como no somos muchos y ya el evento hemos cumplido, y de verdad, gracias a todos, gracias a los cinco ponentes, a Cristo, a Belén, a los dos David, a Coque, a todo el mundo que está ahí detrás. Bueno, gracias a Antonio, que lo he presentado después ahí, lo he metido en un apuro. Y bueno, a Marina, a todos los colaboradores. Y no sé si Marina, si tienes cámara también, yo lo que pensábamos hacer, por eso he preguntado, porque os podemos subir el rol de presentador y simplemente tenéis arriba un icono para conectar la cámara y nos podemos hacer una foto de grupo, si os parece. Entonces, Como es habitual, como es habitual, es la ahora normalidad. maximizo la pantalla, quitamos el chat, ¿vale? Peter también está por ahí, bueno, Carlos. A ver, ¿qué hago? ¿Subo aquí apelo a todo el mundo presentador? Venga, vamos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a confiar. Antonio, ayúdame con el otro Venga, equipo, sí. porfa, que si no, es que tenemos que hacerlo a mano porque con esta versión de Adobe Connect no hay una forma de habilitaros la cámara a todos, pero como no sois muchos, ¿vale? Lo estamos haciendo. Entonces, conforme os damos permiso de presentador, ¿vale? El audio, si lo conectáis, a lo mejor nos volvemos locos, pero al menos ahí está. Nos vemos las caras, que siempre es una alegría, jo, que hace además mucho tiempo que no vemos a muchas personas que sois ya asiduas, que siempre cuando está. Ahí, ahí. El Sevilla, está Bueno, ahí avanzando. os decía al principio que esto está siendo grabado, ¿vale?
Lo digo de verdad, yo tengo que decirlo Que ya a por partir de cuestión de ahora es datos. A vuestra. partir de ahora, vuestra responsabilidad. Pues voy a ponerlo en grande, qué bien, cuánta gente, cuántas caras. Vale, ahora lo veréis todo en grande. Bueno, si alguien más se anima, a nosotros nos queda cerveza, como hemos estado entretenidos, ¿a alguien más le queda cerveza? David, hola. David tiene montado ahí el estudio. Pedro, Marian. Hola. Pedro, Marian, ¿estáis muy juntos? Ah, bueno, vosotros Dani, hola. pues. Por cierto, hemos salido hoy en Onda Cero y el podcast estará para escucharlo mañana ya, por si queréis escuchar la entrevista que nos han hecho. Una compañera de Dani y Alba, compañero periodista de Onda Cero que está por ahí. Y bueno, Estefan, hola, Estefan, Javi, grande ahí, Miguel Ángel, Pilar corporativa. Pilar ahí a tope. Bueno, ya hay mucha gente que se ha ido porque se ha hecho más tarde y tal, pero bueno, los que quedamos, ahí retratamos para redes, aparte del streaming. Bueno, Nuria, bueno, no sé si me escapa Javier, alguien, Javier Javi. y mascota. Venga, venga, si alguien tiene, si no funciona la webcam, a lo mejor porque tengáis otra aplicación que os dé conflicto, pero en principio que, no sé, José Antonio, por ejemplo, te vemos en negro. Si a lo mejor tiene otra Fernando, aplicación en hola, ya te paralelo. vemos, Hola, Fernando. Fernando. David, tienes un pinta tecnólogo que no puedes con ella. Bueno, conectad los micros si queréis, no somos muchos, total, no pasa nada. Ese croma, David, ese croma. Windows. No vea lo que se va a poder mirar allá Hola. de follón de jaleo. Bueno, ¿cómo va el Bayern? ¿Qué es lo importante aquí hoy? Anda, anda, anda. El único. Sepáis que tenemos No, no, El no. único. Oye, enhorabuena, ¿eh? Esto. Muy bien, muy bien. Bravo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, no sé si hay alguien que no haya movido. Es que no estamos viendo el eco. Escucho eco ahora. Por si hay alguien que quisiera lanzar la cámara y no haya podido. Vale, no sé. Bueno, corto mi. Es que creo que el micro es mío. El eco es mío. Si hay alguien que no, bueno, eso. Hay gente que todavía no ha conectado. Tenéis arriba el iconito verde, ¿vale? Es que no, es que se ha cortado el audio. Salud, ley. Para conectaros, ¿vale? Pero en principio yo creo que ya casi todos los que tenemos cámara. Bueno, pues no sé de lo que va a ser del próximo database, depende un poco del contexto, pero sí me gustaría que nos dierais vuestro feedback de qué os parece este formato, porque bueno, yo llevo dos webinars esta tarde, ¿eh? Empecé a las 5 con otro de la uni. De la uni. Así que en cuanto podamos volver al bar, En cuanto sabéis que me dedico a esto, volver pero al yo lo bar, echo de me menos. parece que me dedico a esto, Pero bueno, yo pero creo que sí, por lo menos ha servido para por lo menos ha servido para vernos. Me escucho podría solo poner un con mi ejemplo con eco, el sexo, pero pero bueno. no lo voy a hacer. Bueno, corte, me callo y os escucho, ¿vale? Corto mi micro, que quiero escucharos. Corto mi micro, que quiero escucharos. Silencio Tendrás que absoluto. levantar la manita, ¿no? No, yo decía, no, decía que este formato pues es el mejor sustituto posible, que podría poner un ejemplo con el sexo, pero no lo voy a hacer, El chocolate. es lo que hay en estos tiempos y ha funcionado divinamente gracias a vosotros y gracias a David Sí, también. pero no deja de ser un sustituto. Efectivamente. Qué genial, qué muy bien, María, que muchas gracias. Totalmente. Sí, señor. Enhorabuena a todos. Enhorabuena a todos. Estamos con los negros, posiblemente sí. Llega con mucho retraso, ¿no? Sí. No sabía que trabajaba en el archivo municipal. ¿Quién se ha cortado ahí? ¿Te ha escuchado? No lo sé. No sé, es que hay una copla, es que claro, con los micros para que funcione tenéis que tenerlo cortado y si hablamos todo a la vez, pero bueno, yo creo que se ha entendido. Y nada, ¿queréis decir algo? ¿Alguien?
Bueno, lo hemos intentado hacer lo más interactivo posible. Por tema técnico, pues bueno, hemos limitado las cámaras y tal, porque no sabíamos, había 100 inscritos y no sabíamos cómo iba a funcionar el tema y tal. Pero bueno, yo estoy muy contenta, muy feliz después de todo el trabajo de estos días y os lo agradezco sobre todo a los ponentes y a los que habéis colaborado en la organización y demás. Así que, y me dais mucha envidia, vuestras terrazas, vuestros cromas, vuestros bares, pero vuestra, sí, vuestro Star Wars, todo, todo. Pero bueno, aquí estamos, así que nada, dejo a Antonio que, bueno, Isa, que no te hemos dicho nada, que te hemos visto ahí, pero toma. No, nada, bueno, decir, repetir un poco lo que ha dicho aquí la portavoz. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en los bares, es que no hay otra. Peter, un abrazo, que no te había visto antes tampoco. Bueno, cuidaros mucho y nada, estaremos pendientes y bueno, si para la próxima alguien se quiere sumar a la organización, sabéis que estamos encantados, así que vamos hablando. Muchas vale, gracias a todos. Muchas gracias. Un aplauso virtual. Un aplauso virtual. Claro, salud, cervecita y datos. Gracias.